Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy vamos a analizar la elección del domingo pasado, una elección que fue histórica. Por primera vez Argentina recurre al balotaje para elegir a su presidente. Mauricio Macri de Cambiemos, Daniel Scioli de Frente para la Victoria, ambos llegaron luego de un paso y de la primera vuelta. Un resultado que se esperaba muy amplio para Mauricio Macri terminó siendo muy estrecho. 51 a 49 en favor del candidato de Cambiemos, ya presidente electo, Mauricio Macri. Daniel Scioli, 49, representante del Frente para la Victoria. Para analizar, para intentar entender, aunque estamos todavía muy cerca, me parece que una buena aproximación implica un análisis mesurado, racional, con la dosis de pasión que obviamente tenemos, sobre todo quienes somos peronistas y nos ha tocado perder. Y para cumplir esta finalidad, este objetivo, hemos convocado a uno de los periodistas, desde mi punto de vista, más lúcido, intelectualmente más honestos, Luis Brustein, escribe en Página 12. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Che. Y la idea, bueno, empezamos. ¿Qué te parece que pasó? ¿Por qué se dio ese resultado? Sí, pienso que las autocríticas después de una derrota son peligrosas, porque todo lo que se hizo parece que se hizo mal, que si hubieras ganado, eso mismo hubiera parecido bien, ¿no? Yo creo que hubo varios errores, si uno lo ve, y varias situaciones que eran bastante difíciles de cambiar. Hay una que es un lugar común para el peronismo, que es esa famosa maldición que tienen los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que dicen que ningún gobernador puede ser presidente de la República. Uno piensa que eso es una maldición mítica, de folclore. Si hay alguna provincia difícil para gestionar, es la provincia de Buenos Aires. Es una provincia muy difícil, es la provincia más poblada, es la provincia que tiene más pobres, es la provincia que tiene más concentración urbana, es la provincia que tiene más ricos, es la provincia que tiene una población rural también difícil y muy diversa. O sea, plantea una realidad muy diversa, muy difícil, y por lo general es muy difícil que una gestión satisfaga a toda esa diversidad, la pueda cubrir. De hecho, bueno, esa maldición se va cumpliendo, pero lo que se va cumpliendo es esa dificultad que tiene la provincia para gestionar. Esa creo que es un tema. El otro, bueno, ahí hubo un problema del Frente para la Victoria para poder decantar mejor las candidaturas, ¿no? Igual creo que las campañas fueron buenas. Scioli era un buen candidato como candidato propuesto. Creo que la campaña fue de menos a más. Empezó con poco entusiasmo, era un candidato que no se lo veía totalmente lanzado al principio. Fue muy buena las últimas dos semanas, donde él aparecía como más convincente y convocó esa fuerza con que él transmitió a la campaña, convocó a mucha gente que no había participado hasta ese momento. Muchos dicen que era la militancia, creo que no fue la militancia eso, era la gente, los colectivos de la educación en la ciudad, se movilizaban espontáneamente muchas... Autoconvocados, podríamos decir. Sí, totalmente, que es muy importante en la política eso, ¿no? Yo creo que se vio eso también un poco, un cierto desfasaje, cierto desencuentro entre la militancia más organizada del Frente para la Victoria y esa base tan amplia que se siente peronista, que se siente kirchnerista, que tenía que ser convocada para participar, como fue convocada en las últimas dos semanas. Yo creo que hubo un repunte grande, porque cuando las encuestas otra vez se equivocan, porque le da una diferencia tan grande, le da una diferencia más grande a favor de Macri, le daba entre 9 y 10 puntos de diferencia, esa diferencia se achica casi, yo creo, en las dos últimas semanas con esa incorporación de gente del común, que se dedicó a timbrear al vecino. Ese tipo de cosas creo que hizo repuntar mucho la campaña y digamos hizo que la diferencia fuera de 2 puntos y pico, ¿no? Y después, bueno, hubo un proceso interno que hizo que la selección de los candidatos
Por ahí no fue lo mejor que podría haber sido, ¿no? Eso también creo que habría que reverlo. Lo importante para mí es que no hubo ninguna defección, no hubo ninguna algo que fue para atrás, digamos. Yo creo que el Frente para la Victoria perdió con bastante dignidad, 2 puntos de diferencia es perder igual, pero lo deja en una posición interesante para recuperar ese espacio. Y la perdió planteando sus posiciones, sin resignar su historia, sin resignar estos antecedentes de tantos avances. Y yo creo que lo importante de aquí es lo que viene ahora, cómo se va a plantar el peronismo, cómo se va a plantear con sus alianzas. Va a haber muchos pescadores a río revuelto en esta situación. Hay nombres que están dando vueltas, que nombres que de otra manera podrían ser aliados otra vez, ¿no? Pero habría que ver cómo juega Moyano, habría que ver cómo juega De la Sota, habría que ver cómo juega el mismo Sergio Massa, que pueden ser sectores que se han ido apartando de la propuesta central del peronismo, pueden ser sectores que vuelvan a participar en la vida interna del peronismo, acompañando este proceso, ¿no? ¿O no? ¿Y cómo, en qué pensás que se, en dónde está sentado el triunfo de Macri? ¿Dónde construye esa mayoría Cambiemos? Bueno, yo creo que hay cuestiones que evidentemente creo en esto, ¿no? Que el Frente para la Victoria resolvió una cantidad de problemas, los gobiernos de Néstor y Cristina, y a medida que vas resolviendo problemas van apareciendo otros nuevos. Evidentemente, uno de los temas que impactó mucho en la clase media fue el tema de los dólares, de la falta de dólares, ¿no? Y que no fue bien explicado, ¿no? O sea, el dólar es como una mercancía que no se fabrica en la Argentina, y si vos tenés una disponibilidad de esa mercancía limitada, tenés que venderla en forma limitada. Es decir, si Macri quiere levantar el cepo ahora, tiene que conseguir dólares de algún lado. Se supone que él, por ejemplo, lo conseguiría a partir de la rendición de los dólares de los grandes ojeros que lo tienen guardado para no rendirlo con un dólar bajo. Para traer a los ojeros tiene que levantar el precio del dólar, con lo cual tiene que hacer una devaluación importante para seducir a esta sectora que rinda sus dólares, y con esos dólares evitar que si lo pasa de 10 a 15 se le vaya para mucho más, ¿no? ¿Qué otros temas? Hay un tema que yo creo que fue muy importante, por ejemplo, el tema de las inundaciones en la provincia. Y bueno, a la inflación, otro tema, a la inseguridad. El tema del INDEC, que yo creo que le restó credibilidad. Ese era un problema permanente, que no era importante en sí, porque la verdad que no afectaba al bolsillo de la gente, porque las paritarias siempre dieron aumentos por encima de cualquier índice inflacionario que hubiera, pero le restaba credibilidad al discurso del gobierno, ¿no? Yo leí hace unos días un análisis tuyo donde vos hablabas, por supuesto, de los errores, pero que también se gana por los aciertos, porque a veces tenemos la tendencia, sí, claro, a buscar los errores, flagelarnos, la autocrítica. Y después quiero hacer una parte respecto a la autocrítica, pero vos hablabas de que también hay aciertos. Me parece que Cambiemos es una expresión de una nueva derecha del siglo XXI que ha comprendido quizás algunos fenómenos de comportamiento social mejor que aquellos que tenemos muchos más años de política, pero quizás no tenemos en claro qué Argentina vivimos hoy. Sí, lo que ellos aprendieron es a no decir lo que van a hacer, ¿no? Yo personalmente creo eso. Creo que todo el discurso de Cambiemos es retrógrado, es empobrecer el discurso político, porque siempre está llamando a lo emotivo, está llamando al golpe bajo. Por ejemplo, decir pobreza cero tiene un efecto publicitario fuertísimo, pero es absolutamente demagógico. ¿Cómo vas a hacer pobreza cero? ¿A dónde? No existe además ningún país en el planeta que tenga pobreza cero. Eso lo tenés que reconocer. Lo que existe son políticas que tienden a disminuir la pobreza, y esas políticas por lo general afectan a sectores como los que apoyan a Mauricio Macri.
Yo lo que creo que ellos descubrieron eso, descubrieron que si dicen lo que van a hacer, pierden votos. Y después una cosa que nosotros creo que los movimientos populares también tienen que aprender a manejar, o la verdad que es muy difícil, creo yo, que es el tema de los medios y la justicia. Porque la gran parte de la campaña la hicieron los medios y la justicia, ¿no? De la campaña de Macri. Los medios con esas denuncias que después no llegan a ningún puerto porque no tienen pruebas, porque no se sostienen, y los jueces que son cómplices de estos mecanismos que dejan, dan lugar a estas denuncias, aunque en el tiempo después también se caen porque no las pueden probar. Ahora, todo eso tiene un impacto otra vez mediático que impacta mucho en la sociedad. Tiene mucho de fuerza sobre la sociedad. La tapa de Clarín es voy a ser inflexible con la corrupción. Porque lo dice el único, un candidato que está procesado. Y Clarín en ningún momento pone que el hombre está procesado. Lo dice el hombre que es socio del principal proveedor del gobierno, de su gobierno, que es Caputo. Es socio porque él en su declaración jurada dice que le prestó 18 millones de pesos. Entonces se supone que si él quiere que Caputo le devuelva esa plata, a Caputo le tiene que ir bien, y para que Caputo le vaya bien le tiene que dar contratos con la ciudad. Eso es corrupción. Y el otro tema que para mí también que es el revanchismo. Si Macri quiere ganar gobernabilidad con una cacería de brujas con este tema, bueno, tendría que acordarse que ganó solamente por una diferencia de 2 puntos, ¿no? Toda la oposición ha hecho un discurso republicanista sobre la autonomía del Banco Central y ahora quieren que se vaya el presidente del Banco Central. Ha hecho un discurso republicano sobre la autonomía del Procurador General de Justicia. Ahora quieren que se vaya la procuradora, la jefa de los fiscales. Han hecho un gran discurso, terrible discurso de independencia de los medios públicos. Y ahora quieren que se vaya el presidente de Radio y Televisión S.A., que va a estar hasta 2 años más. O sea, todo ese discurso republicanista de independencia, autonomía, de las instituciones y demás, la verdad que fueron por la galería, y con ese discurso llegaron mucho a la clase media, y ahora se ve que cuando ellos están en el poder hacen exactamente lo contrario de lo que estuvieron planteando en ese momento, ¿no? Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas, o sea, Bobby, paseas. Antes y después de comer, la canilla prende. Con cualquier jabón, enjuágate y sécate bien. Para terminar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Date una vuelta.
Vos recién dijiste, Luis, que uno de los aciertos de Cambiemos fue no decir lo que van a hacer. Si bien es apresurado, te pido que reflexionemos en voz alta en términos relativos. ¿Cómo te imaginas la parte económica, las medidas económicas de Macri como presidente? ¿Shock? ¿Gradualismo? En general, el tema de la devaluación es muy difícil que sea gradual, porque él necesita convencer, bueno, necesita traer capitales, es lo que su propuesta se basa en eso. Yo no soy economista, pero hago una cosa de lógica nada más. Él necesita traer capitales, para traer capital necesita un dólar alto. Y si él lo hace así en forma progresiva y entonces le da lugar a los sindicatos para que salgan sobre el pucho para pedir el aumento y no conseguir esa diferencia, él no tiene ese efecto. A mí me da la impresión que el tema de la devaluación tiene que ser un tema de shock, un tema rápido. O sea, el mercado para confiar en él le va a exigir shock. Sí, y atenuado en el traslado a los precios por otras medidas que pueden tener un impacto positivo en lo inmediato y que a la larga van a ser nefastas, como levantar las importaciones, los impedimentos a las importaciones y otro tipo de medidas que van a afectar mucho a la producción nacional, pero que en un primer momento van a hacer que los precios no... Va a permitir bajar la inflación. Claro. O contenerla. Contenerla más o menos. Es decir, eso a mediano plazo, ¿qué te trae? Que empieza a cerrar otra vez la pequeña y mediana industria, que empieza a haber otra vez desocupación. En el momento del shock de devaluación, es probable que con eso más o menos logren contener el efecto principal inmediato, que sería una corrida de precios o una cosa así, con lo cual les daría un poco más de tiempo a él, porque el proceso después de carencia de las pymes y todo demás va a ser más progresivo, va a ser más lento también. Él necesita también, por una cuestión política importante, llegar a las elecciones de medio término en buena situación, porque es lo único que le va a permitir cambiar la relación de fuerzas que desfavorable, muy desfavorable, que tiene en el Congreso. Necesita llegar a las elecciones de medio término sólido, con una llegada importante a nivel de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo te imaginas un gobierno que devalúa porque se lo impone el mercado y porque eres un exponente claro del mercado y su núcleo central de dirigente? Un frente para la victoria, centralmente un peronismo en un debate, porque hay un debate y una puja. Yo cuando dije, bueno, hablemos de la autocrítica, que es una pedirte cómo ves ese proceso de autocrítica y debate hacia adentro del peronismo y del frente. La clase trabajadora con 5 CGT o 5 organizaciones CGT y CTA. Pensando en el medio término, va a ser una Argentina compleja. Va a ser complejo, eso sí. Con conflictos, con disputas en la calle. Y en el peronismo yo creo que siempre pesan mucho los liderazgos políticos. No sé ahí, Cristina, cómo funcionará. Ahí la gente que tiene la responsabilidad de la gestión va a estar en una situación difícil también. Porque los intendentes, por ejemplo, ¿no? Van a necesitar tener una relación, por lo menos, armónica con los gobernadores. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sobre todo con el gobierno del PRO. Y después está, bueno, sectores del peronismo que van a tratar de pescar a Río Revuelto, ¿no? De la Sota ya habló, salió muy fuerte con los tapones de punta. Moyano, no, nunca entendí bien el juego de Moyano en este proceso, pero me daba la impresión de que a él no le convenía que ganara Scioli, porque si ganaba Scioli había un proceso natural de reunificación de la CGT, donde él hubiera pasado otra vez a un segundo plano. Y me parece que jugó más a tratar de convertirse en interlocutor de un posible gobierno de Macri, como finalmente sucedió. No sé qué va a hacer él ahí, en ese lugar, y si la gente que lo rodea le va a bancar esa... Sí, devaluación, ajuste, claro, esa ocupación. ¿No? Le va a bancar ese lugar. Después, digamos, esta masa... Se transformaría en el barrio nuevo del siglo XXI.
Sí, es extraño, pero bueno, toda la vuelta que habrá dado. Pero bueno, como hace todas esas cosas, a lo mejor con un discurso combativo termina haciendo concesiones por abajo de la mesa. La relación de Moyano con Macri siempre fue muy especial, el tema de los contratos de la basura en la ciudad siempre fue muy particular. Moyano siempre tuvo buena relación con Macri. Y después está Massa, que es un jugador también que pesa en la provincia. Los intendentes, los dirigentes que responden a Massa, bueno, verán ahí cómo se va a jugar. Yo creo que para el peronismo es un momento de debate, de mucha amplitud, pero también de mucho cuidado. No hay que entrar para mí en un proceso de divisiones o de llevar las diferencias a un nivel de confrontación sangriento que lo único que conseguiría es debilitar. La única posibilidad sería a un proyecto del mercado, a un proyecto de capital concentrado. Si el peronismo se atomiza, le libera las manos a las políticas neoliberales y donde el salario va a ser una línea de ajuste fuerte, el empleo va a ser otra variable de ajuste fuerte. Digamos, son historias que ya uno conoce, ¿no? Donde lamentablemente en alguna época, como en el menemismo, fue el propio peronismo el que la llevó adelante, pero que, bueno, hasta ahora no ha habido otra opción, no ha surgido a otra cosa que no sea el peronismo como fuerza popular para oponerse a estas políticas, ¿no? ¿Te atreves a decirme cómo ves el mediano plazo? Digamos, 10 de diciembre asumió Macri, Cristina en el sur, Daniel Scioli, que fue nuestro candidato perdidoso, los gobernadores, intendente, peronismo, todo esto, y todo lo que implica la sociedad argentina. ¿Cómo te imaginas la Argentina que viene? Vienen estos famosos 100 días donde la sociedad en general le da mucha angustia al candidato ganador. Esos 100 días el candidato ganador aprovecha para el respaldo que tiene para llevar adelante las medidas más polémicas. El peronismo va a estar en un proceso, como vos decís recién, de discusión interna, que es lógico, y además yo creo que en estos 100 días difícilmente se pudiera hacer otra cosa, ¿no? Es así la lógica de la política, independientemente de los partidos o el encono que haya entre algunos sectores. Eso se da así. Hasta incluso si apareciera alguien con los tapones de punta, la sociedad tampoco se lo bancaría demasiado. Creo que tampoco el peronismo tiene que hacer canibalismo con los candidatos que perdieron, porque la verdad, perdieron dignamente, perdieron siendo consecuentes con un discurso, con un planteo, y por muy poca diferencia. Creo que sí hay que rever el tema de la provincia, hay que recuperar mucho espacio en la provincia de Buenos Aires, hay que atender cuáles fueron los problemas en Córdoba también, donde hubo mucha diferencia. Ahí hay que ver los gremios, el sindicalismo, cómo de alguna manera se lo recupera para una política popular, ¿no? Pero todo, digamos, es una autocrítica que tiene que tender al crecimiento, que tiene que tender al mejoramiento, no al sectarismo o al divisionismo, porque eso es favorecer a lo que en este momento pasará a ser el oficialismo, ¿no? Claro, honesto, lúcido, nos ayuda a pensar, a reflexionar. Me gustaría que charlemos dentro de 100 días, a partir del 10 de diciembre, digamos el 20, 25 de marzo. Espero que los conceptos aquí vertidos sirvan para que usted reflexione en su casa, con su familia, sus amigos. Se abre un tiempo diferente, un tiempo inédito. Por primera vez un partido que denominamos de centro-derecha o de derecha llega por el voto popular, gobierna la nación, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene minoría en el Parlamento. Me parece que es un momento de razonabilidad, simultáneamente de firmeza, de prudencia, pero no bajar banderas, pensar, aprender, comprender y no enojarnos. Es la democracia. Gracias, Luis. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Fue una buena charla. Espero que les sirva, ¿no?
Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. ¿Quién quiere oír que hoy?